Buenas noches, Roxana. Buenas noches a todos. No hemos iniciado, pero ya. Quería esperar un poquito más, pero ya estamos 14, entonces vamos a dar inicio. Este tema me parece que podría estar ya más claro. Buenas noches, Yamilet. Bienvenida y bienvenidos a todos. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Carlos. Pero en todo caso hay que desarrollarlo ya que está dentro de los requerimientos, ¿verdad? Dentro de las revisiones que debemos desarrollar el tema. Referencias relativas y absolutas. Uy, perdón, quizás este color se logre apreciar. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Catherine. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Doris. Gracias, buenas noches. Vamos a recordar entonces un poco este tema. Crear o modificar una referencia de celda. Pues recordando un poco el tema, una referencia de celda se refiere a una celda o un rango de celdas en una hoja de cálculo y se puede usar en una fórmula de manera que Microsoft Office Excel pueda encontrar los valores o datos que desea que calcule la fórmula. Puede usar una referencia de celda en una o varias fórmulas para hacer referencia a diferentes datos. Pueden ser estos datos de una celda en la hoja de cálculo
Pueden ser datos que se encuentran en distintas áreas de la hoja de cálculo y pueden ser datos que se encuentran en celdas de otras hojas de cálculo en el mismo libro. Y las referencias absolutas. Las referencias estándar cambian proporcionalmente. Buenas noches, Idalia. Cuando se copia una fórmula a otras ubicaciones de una hoja. Eso ya lo hemos observado en la práctica, lo observamos frecuentemente. Las referencias absolutas hacen referencia a una celda en una fila y columnas fijas, independientemente de dónde se copie la fórmula. Las referencias absolutas tienen un signo de dólar antes del valor de fila o columna. Por ejemplo, dólar de 3, de dólar 3 o dólar de dólar 3. Representan valores absolutos para una columna de una fila 3 o ambas columnas y filas. Puede mezclar referencias absolutas con referencias estándar para usos como calcular impuestos sobre ventas en un artículo. Por ejemplo, suma B3 más B3 por una referencia absoluta que hay un valor que no debe de ir cambiando, está completamente fijo el valor de la celda A5, dólar A, dólar 5, donde B3 es un elemento de ventas y A5 es el tipo impositivo actual. La fórmula se puede copiar de una a otra y siempre usar el mismo tipo impositivo en A5. Hay una sugerencia que nos proporciona el programa que al seleccionar celdas, use F4 para convertir referencias de celda en absolutas. La pulsación repetida de F4 recorre todas las opciones. Cuando nos quedamos en la referencia y vamos presionando F4, F4 de nuevo, F4 otra vez y F4 otra vez, nos muestra las posibles combinaciones que podemos utilizar de referencias absolutas. Y vamos a ver los ejemplos y voy a abrir el documento que está disponible. Este es el ejemplo que se nos deja disponible para referencia relativa. Por ejemplo, hay dos valores acá y aquí dice producto. Entendemos que vamos a hacer un producto de estos dos valores, es decir, una multiplicación. Para estos casos, como el comportamiento es básicamente un patrón que va a ser los números que están en la fila o en la columna B por la columna C. Y va como parejo, digamos. Una sola fórmula necesitamos hacer para todo. El mismo comportamiento tendría. Está la función producto que dice que multiplica todos los números especificados como argumentos. Producto, ¿de cuál número?
Voy a seleccionar estos. Y allí tenemos que en su función natural, solo arrastro, relleno la serie. Y no hemos hecho nada con la referencia, simplemente utilizando referencia relativa, este valor haciendo referencia a estos valores. Este valor de acá haciendo referencia justamente a las dos celdas anteriores. Y así lo podemos ir verificando. Entonces, las referencias relativas, pues, las referencias como naturales en Excel. Lo mismo ocurre con esto. El precio por las unidades. Podríamos hacer lo mismo. Recuerde que se puede multiplicar de la forma más básica, ¿verdad? ¿Qué sería esa? El precio por las unidades. Igual a esas referencias, solo hago un doble clic en la esquina para hacer el relleno. Entonces, esto es simplemente una referencia relativa que hace referencia a los valores anteriores como una multiplicación. Y ahí solo verificamos. La fórmula va cambiando a medida vayamos arrastrando, se va cambiando a las celdas que va haciendo referencia relativamente. Un poquito de cambio hay en la referencia absoluta, en donde hay que calcular el IVA para los precios. Y el IVA nos lo dan en una sola celda. Entonces, cuando tengamos esos casos, tenemos que multiplicar el precio por el IVA. Entonces, como este valor es el que tiene que quedar fijo, esa celda, que es la G5, ahí es donde presionamos F4 y hacemos el recorrido. Así es como lo necesitamos. Si volvemos a presionar F4, posiblemente esa referencia no sirva porque lo que está congelando es la fila. Y como nos vamos a desplazar hacia abajo, puede servir. Y la otra es dólar G5. Esa sí no nos va a servir porque estamos dejando libre el valor de la fila. Cuando hagamos el desplazamiento, no va a funcionar. Y así que, por supuesto, tampoco, no una referencia relativa. La más segura es esa, porque se está congelando completamente. Entonces, cuando se haga el relleno, sí. Con esa tecla que dijiste del F4 es como que se va viendo la fórmula que se podría usar ahí para Correcto. la absoluta. Así es. Con F4 usted va cambiando y va recorriendo las posibles formas que puede tomar esa celda. Ah, ya, pero también se le podría poner así el signo de Ah, dólar, claro que solo con él. sí. Sí. Ah. Se puede escribir, ¿verdad? Se puede escribir así, normal. O sea, yo puedo decir, por aquí yo lo voy a escribir, dólar G, dólar 5. Ahí yo lo acabo de escribir y no hay problema. Y así voy revisando los otros datos, nomás para verificar. Sería como un atajo este del F4, ¿verdad? Sí, es un Ah. atajo, correcto. Es un método abreviado. De hecho, el programa nos lo deja como sugerencia, ¿verdad? Que es como la manera más fácil de ir cambiando y recorriendo las diferentes formas que puede tomar una referencia. Entonces, si se fijan de esa forma, hemos hecho que este valor de esa celda quede fijo. Este de apagar, este sí,
Ya va a ser, a ver, aquí hay un apagar que para mí el valor a pagar sería el precio más el IVA. Esa fórmula ya estaba ahí, pero esa es la fórmula que acabamos de ocupar para sacar el IVA. Entonces, el a pagar para mí que es precio más IVA. Y en este caso, si ya no, precio más IVA. Y ahí en este caso, si ya no necesitamos hacer una referencia absoluta, porque necesitamos que este comportamiento de precio por cada uno de los precios y por cada valor del IVA se vaya sumando. Entonces, esa es una referencia relativa. Y lo verifica en esto. Y en esto vamos verificando qué es exactamente lo que se necesita. Ese sería para repasar un poquito las referencias. Voy a pausar un poquito este tema. Hay algunos ejercicios que realmente para ir comprendiendo cada tema es practicándolo. Entonces solo voy a pausar un momento lo de las referencias para aclarar lo que teníamos pendiente anoche. Les voy a mostrar las modificaciones que hice a la hoja, de acuerdo al planteamiento que nos hacía Katherine. Voy a traerme ese ejercicio, me lo voy a traer para acá para no tener que dejar de compartir. Le hice algunas modificaciones para que funcionara como nos propuso Katherine. Esta columna de fecha no la tenía el ejercicio originalmente. Catherine nos decía qué pasaría si el crédito que se ofrece es de 30 días, el que se le puede, digamos, perdonar, ¿verdad? Pero si excede a los 30 días, debería de tener una mora o cobrarle más o un recargo. Hice algunas modificaciones. Agregué unas fechas aleatorias. Agregué los días de crédito. En estos días de crédito, utilicé esta función condicional sí, diciendo que si la forma de pago es igual a crédito, esta función hoy lo que hace, la voy a poner aquí, la función hoy devuelve la fecha actual con formato de fecha. Y ahí hay que cerrar el paréntesis. Entonces, lo que nos da la función hoy es la fecha de hoy, o más bien la fecha que el sistema tenga, que si tenemos el equipo en buen estado, nos va a dar la fecha de hoy. Entonces, en esa fórmula, lo que hice es que preguntamos que si esa forma de pago es crédito, que a la fecha de hoy le reste la fecha de emisión de la factura, asumiendo que esta es una fecha de emisión de factura. Esto lo que me va a dar van a ser los días que han pasado a partir de la emisión de la factura. El hoy menos a 4. Hoy, que es la fecha de hoy, menos la fecha de emisión, nos va a dar los días que han pasado. ¿Por qué hay cero aquí? Porque le estamos diciendo que solo lo haga con los que dicen crédito.
Entonces dice que del 6 de marzo de 2023 al 6 de julio han pasado 122 días. Que del 29 de enero al 6 de julio han pasado 158 días. Y así no fue calculando. Y los de contado tienen cero porque solo hemos considerado las que dicen crédito. Y por ejemplo, acá hay unas fechas de vencimiento. Esa fecha de vencimiento hice un cálculo de A4 más H4. Es decir, aquí tenía que modificar una columna. Me parece que esta es la columna, sobre todo por el tema que tiene. Entonces he puesto esa fórmula de que nos sume la fecha de emisión más los días que han pasado, ¿verdad? Que nos sume eso más los días. Entonces nos da la fecha de vencimiento de la factura. Y los días, aquí es donde no debería de ser días vencidos, ese tendría que tener otro, los días vencidos, o los días vencidos serían acá, ¿verdad? Porque en esta es donde hacemos la comparación que si la forma de pago es al contado, que pague la venta que le corresponde en ese momento, que pague lo mismo. Pero que si aquí estoy evaluando otro sí y estoy poniendo una I para evaluar dos cosas. Porque la celda G4 debe decir crédito y la celda H4 debe ser menor a 30, porque esos son los días que se consideran normales. Entonces, si se cumplen estas condiciones de que sí es al crédito y que los días entre la emisión de la factura son menores o iguales a 30, que pague lo mismo, porque no hay recargo, ya que se encuentra dentro del rango permitido. Pero si no, es decir, si esto no se cumple, entonces que pague esto más. Yo le he puesto 1%, ¿verdad? Aquí, ¿y por qué le he puesto 1.01? Porque ya no va a pagar. Esto es el 100%. Ya no va a pagar solo eso, sino que va a pagar el 1% más. Eso es lo que yo le he puesto, ¿verdad? Pero ahí esos números, o sea, varían en cada caso. Entonces le puse eso. 1%, por ejemplo, o sea, que pague eso, más el 1.01. Es decir, estamos hablando del 101%. Y esa fórmula editada de esa manera, esta, como es contado, paga lo mismo. Esta dice crédito y se ha pasado del rango de días de crédito, paga el 1% más. Esta dice crédito y se han pasado más de los 30 días, paga el 1% más. Esta dice crédito y ocurre lo mismo. Esta dice contado, paga lo mismo porque no aplica en la condición. Esta dice crédito y paga lo mismo porque está dentro del rango de los 30 días. Esta dice crédito, paga más.
Y esta dice contado, paga lo mismo. Y esta dice a crédito, paga más. Contado, paga lo mismo. Crédito, paga más. Entonces, de acuerdo a la propuesta que nos hacía la compañera, había que hacer estas modificaciones. ¿Y qué modificaciones? Les he indicado. Fecha de emisión de factura. Calcular los días de crédito. O más bien los días que han pasado, fecha de vencimiento de la factura. Y esto sería quizá monto final. Y quizá la estructura de la tabla no está como que debería de esto aparecer al final. Pero ya en asuntos de estructura, pues cada uno utiliza la estructura que ya ha proporcionada o que estén acostumbrados a usar. Pero más que una estructura, les he mostrado la lógica de funcionamiento. Entonces, no sé si estamos claros, Katherine y todos los demás, ¿verdad? Si he logrado, si logré comprender su propuesta y si se ha logrado la comprensión del tema propuesto. Sí, se comprendió bien y soy Ana. Y perdón, Ana no hizo la propuesta. Sí. Perdón, Ana, y qué buena propuesta. Muchas gracias, sí, quedó muy claro, gracias. Excelente, qué buenísimo, Ana, buenísimo, buenísimo. Así que yo espero otra propuesta hoy para que ahí nos veamos cómo solucionamos, ¿verdad? Que mire que de pronto no es tan rapidito, pero se soluciona. Bien. Voy a regresar al tema de las referencias y me voy a traer un par de ejemplos por acá. Yo ya estaba preocupada de cuál era la propuesta que le había dado, decía, y no me acordaba, quizás no puse atención. Perdón, es que quizás porque como tengo la mayor participación, quizás se me queda su. Y a veces, fíjense que acá sale como yo, la verdad que los controles de Zoom a veces me tapan algunas cosas y a veces los aparto y a veces no me fijo. Porque solo sale en el momentito que activan y ya después, híjole, Dios mío, ¿quién habló, verdad? De verdad que a veces no me fijo cuál es el que tiene activo el micrófono porque yo trato de esconder los controles porque si no me tapan varias cosas en la pantalla. Pero qué bueno que se solventó la propuesta y que pues los demás pudieron también comprender el tema. Bien, les decía que para el tema de referencias, igual, ¿verdad? Si de pronto tienen una propuesta, una pregunta, algo que solventar posiblemente, pues agradeceríamos que lo compartiera. Entonces, el tema de las referencias es comprender y por qué quizás se recalca el tema de las referencias. Porque en algunas ocasiones tenemos como la duda dónde aplicar la referencia. De hecho, fue una de las preguntas que en el curso básico tuve. ¿Y cómo sé? ¿Cuándo sé? ¿Qué, cómo saber si es fila? ¿Cómo saber si es columna? Y precisamente por eso vale mucho la pena la práctica. No hay nada mejor que hacer la práctica. Aprendemos mucho más haciendo. Me voy a llevar unos ejemplos para seguir practicando el tema de las referencias. Pero voy a cerrar esto para que ya no me... Y lo guardo. Para no tener muchas cosas abiertas.
y hago otra hoja y me voy a traer los valores de otro ejercicio. Por ejemplo, está esto. Hay un registro de ventas. Y aquí no tenemos ningún problema, ¿verdad? En decir, queremos una autosuma y allí estamos como, creo que muy claros de que son referencias absolutas. Entonces, aquí simplemente si yo saco un total, ya tengo todo lo demás, ¿verdad? Igual acá, si saco una suma, solo hay que verificar el rango y ya tenemos todo lo demás. Y lo que tal vez puede variar es que alguien pueda decir, pero quisiera saber el porcentaje de aporte de los vendedores y quisiéramos saber el porcentaje de cada mes. Puede ser que allí cambien las cosas, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, aquí porcentaje y acá voy a ponerle total. Y acá porcentaje. Entonces ahí digamos que, aunque igual en este tipo de ejemplo puede ser que vaya, saquemos el porcentaje de venta de este vendedor. El total de la venta es este. Y esa vendedora aportó con esta cantidad. ¿Sería un porcentaje anual que va a ser ahí o por mes? Fíjese que en este caso es anual. Ajá. Okay. En este caso es anual porque aquí esta venta es la venta anual. Le voy a poner ahí el signo de dólar. Una venta anual de 2,405,679. Entonces, si yo quisiera sacar un porcentaje, sería esto entre el total de las ventas. Y esa es la celda que tengo que volver referencia absoluta. Porque a todos los vendedores voy a saber qué porcentaje tienen en base al total. Entonces esa celda tiene que ser absoluta. Y multiplicarlo por 100, ¿verdad? Para saber qué porcentaje. Aquí solo le cambio que es porcentaje, pero si ya tiene eso, lo saludable es que le quite el por 100. Porque como esto me ha dado, porque cuando le cambiamos el tipo de dato, lo que ya está, el valor que ya está, lo multiplica por 100. Entonces aquí me está haciendo dos veces eso. Cuando ocurra eso, aquí mejor le quito yo el 100. Y ya pues tenemos el valor. Cuando ya desplazamos, entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Vamos a ver, esto tiene que soportar esto. Correcto. Esto no hace, ¿sí? Digo una consulta y puede hacer la combinación de ambas ahí mismo en eso. La combinación de ambas. La relativa y la absoluta. Relativa y absoluta. Ajá. Así como está. Sí.
O sea, se puede, quiero la pregunta. Sí, 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 claro que sí. Sí, se puede. Claro que sí. Gracias. Porque, ¿por qué? Vamos a ver, si alguien me dice, ¿por qué N4 tiene que estar relativa? Y lo pregunto porque como ya es un tema visto anteriormente. ¿Por qué N4 tiene que estar relativa? Porque es lo único que creo que va cambiando la cantidad de cada persona o cada cliente. Así es, Ana, es lo que va cambiando. Necesitamos que cuando arrastremos esa fórmula, vaya cambiando de N4 a N5, N6, N7. Por eso se deja como referencia relativa. Y esta la tenemos que dejar como absoluta porque en esa celda está el total de ventas y ahí es donde yo tengo que hacer la comparación. Entonces, ese valor no tiene que moverse. Que cuando yo me desplace hacia abajo, no me lo vaya cambiando de N20 a N21, N22, N23, porque tendríamos un error. Porque ¿qué hay en N21? Cero. N20, o sea, todo lo demás tiene cero. Por eso debe hacerse absoluta. ¿Y cómo compruebo que esos porcentajes estén bien? Porque cuando los selecciono, en la barra de estado me doy cuenta que suman el 100%. Entonces ahí se ve, ¿verdad?, que los vendedores básicamente han hecho aportes igualitarios. Solo aquí hay una vendedora, o un vendedor, no sé, que aportó el 5% del total de las ventas. Entonces en ese momento es cuando ya nos podemos convertirlo en esa combinación, como Ana, ¿verdad?, creo que nos comentaba. Igual podemos decir qué aporte tiene, por ejemplo, el mes de enero, allí, independientemente de los vendedores, de cuánto hayan vendido. Quizás aquí como para saber en porcentaje. Perfectamente, con una función max podemos saber en qué mes se vendió más. Pero si lo queremos basar en porcentaje, igual podemos hacerlo. Y quizás podemos hacerlo de dos formas. Por vendedor, si me voy de cantidad aquí, por cantidad. Pero por mes, selecciono este mes. Lo voy a hacer solo con un ejemplo. Lo voy a hacer con la primera cantidad, dividiéndola entre el total. Voy a presionar Enter porque lo voy a pasar a porcentaje. Ya no lo hice yo por 100 porque pues le iba a cambiar el tipo de dato a porcentaje. Entonces dice que es el 10% solamente de ese vendedor. Pero si quisiéramos hacer eso, quizás mejor agregaríamos una columna aquí. Lo voy a hacer solo una vez. Pasaría lo mismo que hicimos acá. No lo voy a insertar porque es básicamente repetir eso, solo porque los valores son distintos. Pero basados en el mes de enero, esta vendedora contribuyó el 10% de las ventas en el mes de enero. Pero dijimos que lo que queríamos hacer es que cuánto de porcentaje se ha vendido en cada mes de acuerdo al total. Entonces, siempre se tendría que congelar este dato, esta celda. Ese es el total del mes de enero entre el total anual. Entonces, acá le ponemos porcentaje. Y allí pues dice 7%. Así como lo he dejado, no me va a funcionar si yo lo arrastro porque tengo que anclar N20. Eso es lo que tengo que anclar. Entonces, allí está ya y con toda confianza, ya lo hago hacia la derecha. Y quizás en porcentaje se logra apreciar mucho mejor que el mes de junio representó el mayor porcentaje de ventas
en el año. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver, voy a traerme otro ejemplo. Ana, sí, adelante. Sí, mi pregunta es, si solo lo vamos a hacer con todos los vendedores del mes de enero, ¿por qué no lo pudimos haber hecho con el total de ese mes, sino que nos fuimos hasta el año? Claro que sí, lo vamos a hacer. Solo voy a, aprovechando que acabo de copiar un ejemplo, voy a pegarlo de una vez y ya regreso. Me decía que si habíamos sacado el de un vendedor, ¿por qué no sacar el todo respecto al mes de enero, verdad? Sí. Vamos a insertar una columna aquí para irlo haciendo por vendedor. Y lo que haríamos acá, le vamos a poner dinero, porque esto es dinero. Y aquí vamos a sacar el porcentaje. Aquí ya sé que me va a dar un 10% porque lo hicimos para la primera vendedora. Entonces, esta venta de esta vendedora entre el total del mes, así lo puedo dejar, ¿verdad? Recuerde que se puede multiplicar por 100, pero mejor dejamos solo la división y mejor aplicamos el formato de porcentaje, el estilo porcentual. Entonces aquí cada vendedor, alguien de ustedes me puede decir por qué tengo este error. ¿Por qué no la ancló la última fórmula? Tenía que poner absoluta. Exactamente. Así que creo que el tema está bien clarito. Hay que anclar la cantidad de B20. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Puedo ver que esta vendedora en el mes de enero destacó. Fue la que más aportó en las ventas de enero. Así, eso era, ¿verdad, Ana? Lo que queríamos reflejar. Sí. Sí, pero lo que mi pregunta también era que vaya, digamos que en el mes de enero se puede hacer una sola global por el porcentaje del mes de enero sin estar sacando uno por uno. ¿Es esta? Esa sería la de todo el mes de enero. La de todo el mes de enero. Esta sería porque tenemos. Ajá, pero es que como yo vi que agarró la venta anual con los porcentajes, esto no tomó en cuenta esto, según yo entendí, o me equivoqué. Vea, revisemos esta fórmula, a ver si estamos bien. B20 es la suma del mes de enero y O20 es donde está la venta anual, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber cuánto de porcentaje representa el mes de enero, pues aquí está el total de enero, que es B20, entre la venta anual, ¿cierto? Entonces, por eso es que me da un 7%. Ok, hoy sí ya entendí, gracias. Ok, muy bien. Entonces, esto nos indica que de acuerdo a la venta anual, pues en enero se ha vendido el 7%, ¿verdad? Que representa la venta anual. Muy bien. El siguiente ejemplo también es un poco básico. Hay listas de productos, listas de precios y el descuento es este. Porcentaje de descuento. Ahí creo que se me ha, porque como lo que pegué son valores, creo que no es que sea 0.043%, sino que le voy a cambiar a porcentaje. Es más aceptable eso.
que el porcentaje de descuento es un 4%. Bueno, incluso no. Aquí en la barra de fórmulas dice que es un 4.3. Entonces, lo que hago para verlo aquí es aumentar los decimales y ya estoy trabajando con el 4.3. Visiblemente para tenerlo aquí. Y es básicamente similar al anterior, que vamos a ponerle el descuento. Aquí vamos a hacer una combinación. Esta celda tiene que ir cambiando de B2 a B3, B4, B5, multiplicado por esta que no tiene que cambiar. Entonces, ya está así. Para que de cuando lo arrastre no me vaya a decir H2, H3, H4, H5, porque no hay nada aquí abajo, entonces así quedaría. El descuento sería ese y el total a pagar, eso pues ya es relativo, porque va a ser el precio menos el descuento. Entonces ahí está el total a pagar. Damos otro ejemplo. Ya hicimos un ejemplo de porcentajes, vamos a llevarnos este. Es muy parecido, en el básico yo realicé un ejemplo de las tablas de multiplicar. Estas no son las tablas de multiplicar, pero es muy parecido. Aquí hay una proyección de ventas. Estos van a ser porcentajes, pero le voy a aumentar decimales a 2. Y lo voy a poner para que se distinga un poquito. Le vamos a poner es. No, bien. Esos son los porcentajes y todo esto es dinero. Estas son fechas. Cuando veo 444 en todas es porque son fechas. Entonces selecciono y selecciono aquí fecha corta. Y todo lo demás es dinero. Pero esto ya está hecho. Ah, no. Estas tenían que estar. Esto es lo que ya está hecho. Ok, esto es dinero. Basados entonces en estos montos, estos son montos de un año anterior, porque luego todas las fechas, todos los meses observo, uno de enero, febrero, marzo, abril, mayo, todos los meses, vamos a tener un incremento. Como es una proyección, vamos a tener esos incrementos que a partir de los montos del año anterior se tenga una proyección de este crecimiento, que se crezca 1.56%, 2.82%. Esto es lo que va a ir incrementando la venta cada mes. Eso se proyecta en base a estos montos. Y ahí es donde viene como hay que hacer una sola fórmula, porque de eso se trata. De hacer una sola fórmula para que toda la matriz se llene. Entonces decimos, este valor, cuando vaya hacia abajo, tiene que ir cambiando. Pero cuando vaya a la derecha, no tiene que cambiar. ¿Cómo tengo que dejar la referencia? Yo pregunto. Sería referencia en fila. Veamos. Voy a darle F4. Esa definitiva. No, porque esa es anclada. Exacto. Ajá. Voy a darle F4. No sé si es esa o la siguiente. Veamos la siguiente.
Creo que sería esa. Ajá. Tiene que ser esa, ¿verdad? Porque cuando desplacemos hacia abajo, tiene que ir cambiando a 5, 6, 7, 8. Pero cuando desplacemos a la derecha, no se tiene que mover. Entonces, es esa, ¿verdad? Y lo que va a ir pasando es que cada mes se va a ir multiplicando por estos porcentajes de incremento. Entonces, mi referencia es esta. Que cuando nos desplacemos hacia abajo, no se tiene que mover. Pero cuando nos desplacemos a la derecha, tiene que cambiar de C, D, E, F, G. Y por supuesto que no, ¿verdad? Ajá. Así tampoco, ¿verdad? ¿Así será o no? ¿Así? ¿Así, así, así? ¿Y entonces cómo la dejamos? Creo que es de la siguiente también. No es esa. Esa de cédula 3, esta, esa. Sí, quizás es, esa, porque siempre va a cambiar los porcentajes. Estamos diciendo que cuando nos desplacemos hacia abajo, se va a cambiar de 3, 4, 5, 6, será. Y cuando nos desplacemos a la derecha, nunca se va a mover de la C. Entonces es lo contrario, la primera sería esta y la segunda. Así, ¿verdad, Doris? Porque como es... Tiene que cambiar. Esta no tiene que cambiar la parte de la izquierda y la derecha, sí, ¿verdad? Según aquí. Ajá, porque les va. Digamos que lo dejamos con cédula 3. Cuando nos desplacemos a la derecha, va a ir cambiando a C, D, E, F. Y cuando nos desplacemos hacia abajo, va a mantener la 3, 3, 3, 3. Veamos. Desplazamos hacia abajo, por ejemplo, y reviso una. En la primera hemos conseguido, ¿verdad? Ahí está. Entonces, cuando nos desplazamos hacia acá, verificamos. Sí, ¿verdad? Bien. Estamos bien. Entonces, cuando ya, digamos, selecciono todo y ya arrastro todo para que se llene toda la matriz, verifico en algún punto, cualquier punto. Perfecto. Otro punto. Sí. Otro punto, cualquier. Muy bien. Ahí hemos hecho entonces una combinación. Estas son, hemos utilizado referencias mixtas, ¿verdad? Porque en un momento hemos anclado fila, en otro momento columna, y esto pues ya solo está de darle formato simplemente, que si esto es dinero. Veamos aquí. Esta ya creo que va a ser un poco ya más sencilla. Voy a hacerle en otra hoja. Esta ya va a ser como la más, ya ahora creo que se nos ha vuelto tradicional, ¿verdad? Esta siempre es una proyección. Estos números 4 son fechas porque como lo que hice fue pegar valores, ¿verdad? Pues porque la idea es hacerlo, no ya encontrarlo hecho, ¿verdad? Esto es dinero. Y aquí está el porcentaje de incremento. Le voy a dar un porcentaje. Ok, buenas noches, Manuel. Ya casi terminamos igual, ¿verdad? Porque yo creo que todos nos tenemos que ir para otro compromiso.
Dice 3.3, solo le aumento los decimales. Aquí ya es un poco más sencillo, puesto que el porcentaje de incremento es constante. Entonces aquí solo para ver, ¿verdad? Que ese es el porcentaje constante. Entonces decimos que esta, basándonos en un monto del año anterior, multiplicando con este porcentaje constante. Y eso definitivamente es una referencia absoluta completa, tanto en fila como en columna. Aunque yo les he mencionado, ¿verdad? No, aquí sí tiene que ser completa, porque aquí no podemos dejar libre nada, porque como hay que desplazarse hacia abajo y hacia la derecha, ahí sí tiene que ser completa. Entonces, aquí sí, pues simplemente esto se desplaza y estas proyecciones, esto del 3.3 no solo va a incrementar a esta únicamente como se hizo en el ejemplo anterior. Aquí habían porcentajes diferenciados, pero en esta va a ir tomando el 3% sobre el mes anterior, cada mes un 3%. Entonces, allí tenemos que, ahí sí no importa, ¿verdad? Dejamos libre la B porque no todos los meses van a ser basados en este monto, sino que esta se va a basar en esta, en esta, esta, en el, cada mes se va a ir basando en su mes anterior. Entonces, ahí no vamos a cambiar nada. Ahí simplemente solo vamos a hacer una verificación, ¿verdad? Uy, algo pasó aquí. C4, ajá, solo que aquí le vamos a poner, ¿han salido números? Pero solo quiero verificar que estemos tomando el 3.3%. Ajá, como solo está multiplicando por un 3.3% al mes anterior, ahí lo que habría que hacer es una modificación de suma, ¿verdad? No está fallando porque está tomando C4, está tomando D4, está tomando E4. Lo que pasa es que como solo está mostrando el 3%, entonces la modificación que podríamos hacer es hacer, por ejemplo, la suma, que no solo le saque el 3%, sino que también le sume al anterior. Entonces, ahí ya tendríamos que tener números diferentes, exacto. Entonces, ahí hicimos una pequeña modificación. No solo la multiplicación del incremento, o pudimos haberlo hecho ya de una vez, ¿verdad? Uno, ¿cuánto? Si no quisiéramos hacer eso, ¿verdad? Sería 3.3 entre 100. Eso es 0.033. Entonces, digamos que puede ser multiplicado por 1.033. Que también es válido, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, o lo hacemos de la manera anterior o ya lo hacemos así, que es el 100% más el 3.33 por todo. Ahí ya libremente podemos hacer el relleno hacia abajo. Y ahí pues solo verificamos. Y ahí está, ¿verdad? Está tomando el mes anterior. Ah. Fue el tema de la referencia. Yo puse una constante. No tenía que haber sido así. Tenía que haberlo dejado como esto. O sea que a veces uno dice, lo vamos a hacer más rápido, pero no se trata de eso en este caso. Entonces, queda así. Así es como queda, de la manera correcta. Me van a dar duro en la otra clase. Lo voy a dejar hasta aquí. Perdonen que les quité tiempo. No se los he quitado, pero si no me van a pegar allá del otro lado. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Buenas noches.